El hecho de que Toni Kroos esté haciendo ver e insinuando una salida próxima, tanto este verano como el siguiente, probablemente más el siguiente que este verano, lo que sí deja bien a las claras es que el centro del campo del Real Madrid, con todos los hombres nuevos, con todas las caras nuevas que ha traído, puede quedar con un aspecto absolutamente sublime. Estamos hablando de jugadores ni más ni menos que del estilo de Camavinga, Fede Valverde y Tchouaméni, por no mencionar a muchos otros, y por adelantar un poco el retiro de Modric, Kroos y Casemiro, que podría conformar, como digo, igual que la defensa, uno de los mejores centros del campo del espectro europeo. Es decir, estamos hablando de chavales súper jóvenes, pero que ya de alguna manera han participado en el Real Madrid, exceptuando a Tchouaméni, y que podrían conformar uno de los centros del campo más llamativos, más jóvenes y con más proyección, como digo, del fútbol en Europa. Evidentemente, si Tchouaméni se queda como reemplazo de Casemiro, si Camavinga y Fede Valverde toman finalmente la alternativa, o por lo menos la alternancia con Luka Modric y Toni Kroos, creo que el Madrid estará preparando ni más ni menos que una de las medulares más llamativas de Europa. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que todo esto irá gradual. Evidentemente no se va a plantar Ancelotti en el primer partido ya directamente con Camavinga, Fede Valverde, todos titulares, dejando a Modric en el banquillo o a Casemiro, porque también tienen un montón de experiencia que aportar. Y bueno, pues en este sentido vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa y vamos a ver si efectivamente esto queda como pensamos.